El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. A continuación, programas especiales. El Archivo General de la Nación está ubicado en la carrera sexta, número 691, en el centro de Bogotá y hace parte del patrimonio histórico de la ciudad. En él hay condensados cerca de 60 millones de archivos públicos que contribuyen a la historia de Colombia. Este edificio lleva funcionando desde 1991 con la amplia meta de restaurar y modernizar los archivos del país, siendo administrador de la memoria documental de la Nación. Desde las terrazas del Archivo General de la Nación se aprecian varios sectores de Bogotá e incluso lugares de enriquecimiento cultural comprendidos dentro de la capital. Confortables salas de consulta e investigación están dispuestas para el público en general, prestando espacios para albergar a los interesados en el origen de la historia de Colombia. En el Archivo General de la Nación actualmente se vienen restaurando 100 volúmenes de documentos que contienen la historia legislativa de Colombia, donde se encuentran leyes con firmas registradas de los grandes caballeros de la patria. Bueno, el fondo libros, manuscritos de leyes y decretos del Archivo General de la Nación consta de 376 volúmenes. De estos estamos en proceso de intervención de 100 volúmenes que son los más antiguos de este fondo y también de los más antiguos del periodo de la República, que datan desde el año de 1819 hasta el año de 1937. Son, en general, leyes y decretos, manuscritos de puño y letra del Libertador Simón Bolívar, de Francisco de Paula Santander, de Antonio Nariño, don Cipriano de Mosquera, Rafael Núñez, principalmente. El proceso de restauración incluye una intervención de refuerzo estructural en los aspectos externos de los tomos y en los folios internos, así como una desinfección puntual con el fin de retirar agentes microbiológicos que puedan estar afectando la conservación de este material. Estos escritos están intervenidos personalmente por los libertadores y hoy un grupo de expertos encuentra en la tarea de rescatar y preservar los textos gubernamentales, los cuales se cuentan dentro de la riqueza histórica del país. La historia sobrevive con las firmas de los próceres más incidentes del país, ya que éstas tienen que pasar una ardua intervención programada desde el primer bicentenario de la independencia. Cada unidad, cada libro o legajo, se le hace primero su diagnóstico del estado de conservación, cómo se encuentra, si tiene deterioro físico, químico, biológico y en qué grado. Eso se consigna en un diagnóstico, en un formato de diagnóstico, que luego nos da las prioridades de intervención, teniendo en cuenta esos factores que lo han deteriorado. ¿Qué es lo más grave? Lo más grave sería lo biológico, por hongos, insectos, obviamente no tenemos insectos vivos en estos documentos, pero el deterioro biológico, que es el que avanzaría más rápido y deterioraría más los soportes, es el que primero hay que atacar. En este fondo documental no hay mucho deterioro biológico, es sencillamente en algunas partes, por ejemplo en las cubiertas que han tenido cola de carpintería, o sea, cola animal, de origen animal, esa sí ha atraído a los insectos, pero en otra época. Aquí ya en el Archivo General no encontramos problemas de ese tipo. Las primeras leyes de Colombia tienen una metodología y un proceso diferente para llevar a cabo una evolución de los distintos textos que tratan el grupo de expertos del Archivo General de la Nación. Hay cuatro estilos de reparación y visualización de archivos, tales como fotocopia, fotografía, microfilmación e imagen digital, permitiendo a restauradores, personal técnico y de laboratorio manipular adecuadamente los textos valiosos de la patria. Este establecimiento público está diseñado para iluminar de manera natural y sus ladrillos tienen diferentes tipos de cocciones para hacer de su interior zonas frescas a prueba de temperatura y humedad.
hay registrado en la historia de Colombia una serie de leyes que comprenden los datos de mayor importancia detallados en los sucesos más trascendentales, pero también suelen encontrarse algunas curiosidades. Hay leyes que se objetaron en su momento, no procedieron, pero sin embargo tenemos el antecedente. Hay leyes pues orientadas, por ejemplo, a salvaguardar las fronteras de la República, a que los extranjeros no convivieran con los nacionales en esos primeros años de vida republicana, y hay unas leyes muy curiosas que pretenden proteger las fronteras de la República. Hay leyes muy curiosas que tienen que ver, por ejemplo, con la condena a la chicha. Hay una norma en particular que sanciona Simón Bolívar, prohibiendo el consumo de la chicha en una población boyacense, entre otras cosas porque en un acto criminal alguien, que nunca se supo quién fue, envenenó la bebida y los integrantes de un batallón, buena parte de ellos se enfermaron y algunos murieron. Entonces hay disposiciones muy curiosas, muy variadas, sobre muchos temas. El siglo XIX está lleno de leyes que algunas se han, con el tiempo, echado al olvido, otras que se mantienen vigentes. El periodo republicano fue muy prolífico en este tipo de disposiciones. Y curiosamente esas leyes están distribuidas en tres grupos. Físicamente, lo que llamamos libros, manuscritos y leyes originales de la República, que se conserva en el archivo desde hace muchos años, transferido por el Congreso de la República. La Presidencia de la República tiene a su vez leyes que llegaron a la oficina del presidente para sanción, empiezan más o menos en el año 1900, que son totalmente complementarias de las que tenemos en el archivo. Y en este momento estamos en el proceso de transferencia de parte del Congreso, la formalización de un grupo de leyes que posee los antecedentes de la norma, las discusiones y los debates durante todo el siglo XIX. Estas son las leyes que se están trabajando técnicamente en este momento para que, por un lado, la encuadernación de los libros sea la más adecuada y se dará inicio a un proceso de descripción de ese fondo, cosa que nos llevará pues un buen tiempo. El Archivo General de la Nación conserva el registro más antiguo de la República de Colombia, albergando un tesoro de cientos de años de la memoria de miles de colombianos. Un plan de trabajo anual que intenta rescatar toda la memoria documental del país a través de los programas de gestión que vienen implementando un análisis para la conservación de los documentos históricos. El Archivo General de la Nación tiene un programa permanente de identificación y de intervención de sus fondos documentales. Nosotros tenemos fondos desde el año 1534, son más de 60 millones de documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, y pues ante esta gran cantidad de patrimonio documental, el Grupo de Conservación y Restauración del Archivo General de la Nación, que pertenece a la Subdirección de Gestión del Patrimonio, periódicamente tiene que hacer análisis de los documentos que conforman nuestros fondos históricos. Y de esos análisis se desprende un plan de trabajo anual, lo que busca fundamentalmente es garantizar las condiciones de preservación en el tiempo de todos los documentos que están depositados en custodia en el Archivo General de la Nación y que hacen parte de la memoria del país. Los archivos públicos deben ser rescatados para la preservación del registro cronológico de las leyes y estatutos de la Nación, ya que hay guardados contenidos desde 1534 hasta finales del siglo XX. Con el transcurso del tiempo, las tintas podrían ser altamente deterioradas, pero en el caso de estos documentos mantiene una perfecta conservación, a pesar de que los matices de la época eran hechos a base de componentes metálicos. Estos documentos tienen unas tintas ferrogálicas que, aunque tienen un componente metálico de hierro que se oxida con el ambiente y con la humedad, estas se han conservado muy estables, no tienen ningún problema porque estaban muy bien elaboradas. Eran tintas que no eran industriales, eran tintas hechas muy, muy en lo cotidiano y se escribía con pluma. Luego no había esos problemas de inestabilidad de las tintas. Los restauradores pueden tardar varios días reconstruyendo el delicado material hecho por los miembros de la República.
A pesar del tiempo transcurrido, los sellos se conservan de tal manera que aún no se han despegado los pergaminos de seguridad que servían de impresión para las insignias estatales. Los sellos son los que le dan la autenticidad a los documentos. En este caso, este es un sello en aposición, es un sello de placa que tiene el escudo de Colombia, tiene un papel que lo protege y tiene un lacre, que es una resina vegetal, y como se aplicaba con calor, la impronta del sello se colocaba en ese momento, cuando estaba caliente, y eso es lo que le da la autenticidad al documento. Los restauradores aplican estrategias de conservación preventiva dirigiéndolas al entorno de los documentos en condiciones ambientales y de almacenamiento óptimas en un ambiente controlado. El Archivo General de la Nación, como una entidad de orden nacional, tiene documentos de diversas épocas en materia de legislación, inclusive de la época colonial transcurrida en Colombia. El Archivo General de la Nación conserva documentos de muchas épocas. En ese sentido, conviene mencionar que durante el periodo colonial hubo disposiciones de la corona española en el sentido de determinar diversos asuntos administrativos, judiciales. Todo se hizo a través de sus representantes en el nuevo reino, como fue la Real Audiencia. En esa medida hay disposiciones durante el periodo colonial supremamente interesantes que conviene mencionar. Por supuesto, en la vida republicana surgen un cuerpo de leyes muy importante, de tal manera que hay que destacar la Carta Fundamental de la República de 1819. Luego de la reunión de Angostura en Venezuela, cuando se intenta crear un cuerpo jurídico para la República, se empiezan a generar disposiciones que hoy conservamos en este archivo. A partir de la Carta Fundamental surge la primera Constitución de 1821, generada en la Villa del Rosario de Cúcuta, documento que posee el archivo. Y por supuesto, durante el periodo de gobierno del general Francisco de Paula Santander, se emiten una gran cantidad de leyes y de normas supremamente valiosas para esa construcción de la República. Podemos encontrar hacia 1826, por ejemplo, la ley para el establecimiento de colegios y universidades, que es una norma supremamente importante para este periodo, porque a partir de allí se crean los llamados colegios santanderinos. Algunos de ellos se convierten en universidades. Esa es una ley supremamente interesante. En este archivo se hallan manuscritos generales como juicios criminales, resoluciones ministeriales, actas de posesión, biografías e inclusive correspondencias con el libertador Simón Bolívar. Los textos que se vienen tratando para su reconstrucción son una consigna tanto para el Estado como para los colombianos, quienes los podrán ver exhibidos al público más adelante. Sí, el solo hecho de que los documentos sean transferidos al Archivo General de la Nación ya les da un carácter de público. Eso significa que cualquier ciudadano puede venir a consultar los fondos del archivo. Lo único que necesita es acreditarse en el grupo de investigación y fondos documentales históricos, traer un documento de identidad y fundamentalmente poder describir cuál es la naturaleza de la investigación que está haciendo. No hay restricciones de ninguna naturaleza, excepto aquellas que tienen que ver con las características, por ejemplo, de conservación de algunos de nuestros documentos más antiguos. Esto significa que si los documentos están en algún estado de deterioro, para garantizar su preservación no permitimos la manipulación por parte del público, y lo que hacemos en esos casos es someterlos primero a un proceso de intervención y de recuperación, restauración y conservación. Posteriormente los sometemos o a un proceso de microfilmación o de digitalización, y a partir de ese segundo medio ya se pueden dar a la consulta al público sin ningún tipo de restricción. Varios son los profesionales que están detrás de cada uno de los documentos restaurados en estos recintos, además de la implementación robótica que permite recuperar el acervo cultural de los colombianos.
El Archivo General de la Nación se despide por hoy, pero no sin antes invitar a toda la población a que participe de un recorrido donde la historia y la memoria cobra vida.